Mi diócesis es así. A raíz del terremoto del 25 de enero de 1999, las hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena se desplazaron a la ciudad de Armenia. Esta congregación decidió continuar su ayuda en la comunidad, tanto en el campo material como en los campos moral, social y cristiano, razón por la cual se instalaron en el barrio La Fachada y empezaron su labor misionera y de servicio. Por esta razón, se adquiere un espacio para las hermanas con miras a la posterior formación de una parroquia y con normas diocesanas de Armenia. Con la aprobación del obispo de la época, Monseñor Roberto López Londoño, se fue realizando un trabajo de catequesis para la celebración de los sacramentos, celebración de la palabra y difusión del Santo Rosario, visita y asistencia a los enfermos. El 7 de agosto del 2003 fue designado el presbítero Everardo Antonio Ocampo Peláez para el acompañamiento permanente de la comunidad, pasando a ser un centro de evangelización y congregándose en una capilla construida por la feligresía. Para el 8 de junio del 2012 se convirtió en cuasiparroquia San Juan Pablo II, devoción más cercana a la feligresía, ubicándose en la urbanización Manantiales Tercera Etapa, mediante el decreto diocesano número 054 por Fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de Armenia para la fecha. Mi experiencia en esta comunidad de la cuasiparroquia San Juan Pablo II, que queda en este sector del sur de Armenia, vía hacia Pueblo Tapado, que es una experiencia de año y medio aproximadamente. Estoy desde el 1 de diciembre del 2019, en la cual hemos ido creciendo en esta comunidad con toda esta labor pastoral, aunque con estas dificultades de salud que hemos tenido, que ha sido para todos una gran dificultad, que ha sido el COVID-19, hemos ido sosteniendo y hemos podido progresar, digamos, en este campo espiritual y pastoral dentro de la comunidad, donde hemos acogido mucho a la comunidad, donde han buscado mucho de Dios y lo hemos verdaderamente centralizado para ese encuentro tan personal y comunitario con nuestra comunidad. Pues las celebraciones eucarísticas acá de martes a sábado la tendremos a las 6 de la tarde y los domingos 8 de la mañana, 11 del día y 4 de la tarde y 6 de la tarde. Todos los jueves tenemos la expedición con el Santísimo en adoración con Jesús sacramentado, orando por nuestra diócesis, por nuestro obispo, por nuestros sacerdotes, por nuestro seminario mayor y por todas las comunidades religiosas y todos los servidores y laicos comprometidos en las diferentes parroquias. Hermanos, soy Alonso Correa Falla. Hace 8 años soy proclamador de la palabra de la cuasiparroquia San Juan Pablo II. Estamos ubicados en el barrio Manantiales, tercera etapa. Pertenecemos a la diócesis de Armenia, Vicaría de San Andrés. Tenemos en nuestra jurisdicción los barrios Manantiales, primera, segunda y tercera etapa, La Fachada, Jardín de la Fachada, Lindaraja, primera etapa, Remanso de Manantiales, Alcázar del Café, Aires del Bosque y las veredas Suleimar, La India y Guayabal. Somos aproximadamente 4.000 personas las que pertenecemos a esta comunidad parroquial. Bajo la dirección de nuestro obispo diocesano, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, y con nuestro párroco, el padre Rodrigo García Raigoso, tenemos el proyecto de construir nuestra casa cural. Seguimos en el embellecimiento de nuestra parroquia y en el fortalecimiento espiritual de nuestras comunidades parroquiales. Las puertas de nuestro templo están abiertas. Vengan, los esperamos. Un saludo fraterno para todos. Mi nombre es Sandra Patricia Rojas Gómez. Pertenezco a la cuasi parroquia San Juan Pablo II, la cual llevo 15 años de servicio. Pertenezco a la pequeña comunidad de nueva evangelización San Juan Pablo II y estamos en el nivel de caminar con el Espíritu. La cuasi parroquia San Juan Pablo II tiene muchas realidades pastorales. Tiene dos comunidades de nueva evangelización, Santa Laura Montoya, los cuales se reúnen los días martes para hacer la preparación de la palabra y la reflexión del Evangelio.
al igual que la comunidad San Juan Pablo II, que nos reunimos los días lunes en reflexión de nuestro nivel de espiritualidad y preparación del Evangelio. Cuenta también con dos comunidades del camino neocatecumenal, los cuales se reúnen la primera comunidad los días lunes y la segunda comunidad los días miércoles. La comunidad de oración orientada por la renovación carismática internacional, ellos tienen como objetivo hacer oración de intercesión por todas las realidades pastorales de nuestra comunidad y de nuestra pequeña, de nuestra cuasi parroquia. Son los encargados de realizar la hora santa de adoración y alabanza, donde se expone el Santísimo y se ora por todas y cada una de las necesidades de nuestro obispo Carlos Arturo y de todos y cada uno de los sacerdotes de nuestra diócesis y de las dificultades que hay en ella. También contamos con la comunidad de parejas, la cual su objetivo es realizar oración constante por todos los matrimonios de nuestra realidad parroquial y del fortalecimiento de las parejas. Contamos también con una nueva comunidad de oración de María Santísima, donde se quiere resaltar sus valores y virtudes. Son los encargados de organizar y realizar el rezo del rosario los primeros días de cada mes. Al igual que se tiene el grupo de servidores de la palabra y servidores de la Eucaristía, ministros de la Eucaristía que prestan su servicio continuo en las diferentes eucaristías realizadas en esa cuasi parroquia. Esa es una experiencia pastoral muy significativa. Invitamos a toda la comunidad que forme parte de nuestra cuasi parroquia. Por medio de la evangelización y el fortalecimiento de los diferentes sacramentos, también tenemos el espacio de hacer conocer a Jesús vivo en medio de nosotros a través del sacramento de la primera comunión, bautismo y confirmación. La Eucaristía debe ser el centro de nuestra vida. Es un alimento que nos robustece para ser buenos testigos ante el mundo y en la Iglesia. Recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es uno de los gestos más auténticos de la fe cristiana. Por eso, te invitamos a acercarte al templo y a visitar a Jesús en el Sagrario. Recuerda que Él siempre te espera. Mi diócesis es así.